Eren Jaeger es el protagonista de la saga de Attack on Titan, con su poder titán que lleva el nombre de Shou. Shingeki no Kyojin. Ha llegado el momento de hacer un análisis de principio a fin al desarrollo y evolución del personaje a lo largo de estos 139 capítulos de la serie. Por lo que, advirtiendo que este video contendrá spoilers del final, arrancamos. El filósofo Sigmund Freud, en su obra Más allá del principio del placer, introducía los conceptos de Eros en referencia al dios de la mitología encargado de la atracción sexual, el amor y la fertilidad, y era representado con dos alas como Cupido, es su equivalente. Y el concepto de Thanatos, el dios de la muerte, pero la muerte sin violencia, como un soplido suave, una muerte pacífica. Lo que establecía Freud es que nosotros teníamos una dualidad que no era el bien y el mal, sino la vida y la muerte, y que esta vida y muerte tenían estos impulsos que nos movían. Eros, la parte sexual, amorosa y de unión, y Thanatos, el recordatorio de que algún día moriremos y que tenemos que hacer algo con el tiempo que tenemos. Ese instinto fue de los más fuertes en el personaje de Eren hacia Mikasa, al confesar sus sentimientos reales por ella pero obligado por Armin. Ese instinto es el más ligado a la vida y la unión, por lo que a través de él, los deseos de vivir de Eren se veían reflejados en este instinto de querer estar junto a Mikasa. Thanatos, por el contrario, es el instinto de muerte, el recordatorio de que algún día todo terminará, el destino predeterminado para todos nosotros desde que nacemos, que algún día vamos a morir, y que esa energía de ese momento final emite pulsaciones importantes que modifican nuestro comportamiento, nuestro destino, así como las sexuales. Las sexuales modifican con quién nos encontraremos y con quién nos uniremos, pero Thanatos sería ese instinto de buscar nuestro propio destino personal. Ese es un punto clave de la obra cuando llegan al sótano de Grisha y descubren que la maldición de Ymir crea un tiempo limitado para los usuarios que algún día morirán dentro de esos 13 años. Mientras estaban encerrados, Mikasa, al enterarse de esto, enseña cierta negación. Mientras tanto, Eren, más adelante, demostraría que gracias a estos sentimientos buscaría proteger a sus amigos, confesándoles que son lo más especial que tiene. Estos dos aspectos de la dualidad son los que marcaban las acciones de Eren. Nunca fue ser bueno o malo, sino los aspectos de vida y muerte, el poseer el fundador y a su vez ser un ser sensible, un ser humano, un hombre. Durante el retumbar y la muerte del mundo, Eren llegaba al punto de éxtasis que describía como libertad. Mientras las pisadas de los colosales arrasaban civilizaciones enteras, él, estando como en un sueño o visión, se levantaba libre, casi como el ave que vemos al final despedirse de Mikasa. Eren surcaba los cielos gritando libertad. Curiosamente, en la mitología, Thanatos es hermano gemelo de Himnos, el dios del sueño. Se decía que ambos hermanos gemelos se debatían entre quién se llevaría a los hombres por la noche, ya que los mortales caían abatidos por Himnos, el sueño natural al que todos nos rendimos durante la noche. Himnos despertaba la habilidad de dormir o soñar despierto con los ojos abiertos para cuidar a su amada, la luna. Primero tenemos el capítulo 124, cuando Eren utiliza la habilidad del rey Fritz por primera vez para comunicarle a los eldianos la idea del retumbar. En este capítulo podíamos ver cómo el padre de Annie comandaba a muchos eldianos que decían haber tenido el mismo sueño y que los marleanos no les creían. En este sueño Eren les hablaba y les explicaba que los colosales pronto pisarían el mundo, por lo que parte de manipular la memoria o esta habilidad del fundador provendría de una conexión con los sueños. Esta conexión con los sueños conecta a Eren y Mikasa en el árbol, ya que en el capítulo 1 y 138 ambos, al verse el uno con el otro después de despertar, mencionan lo mismo, que han tenido un largo sueño. Eros como unión e integridad. Tomando solo como base el nombre, nos vamos a la estatua en la que giró gran parte de la presentación de Willy Tibur en Marley, que describía sería su primera obra de teatro. Siendo básicos, podemos únicamente hacer la asociación con el nombre, con el héroe que supuestamente derrotó al rey Fritz en la Gran Guerra de los Titanes. Esa historia la desmiente Willy Tibur en su festival al revelar que fue una conspiración entre el titán martillo de guerra y el poder del fundador. Eren trató de hacer real su juramento de salvar a la humanidad. En la obra, al contarnos todo el arco de Marley y Sayama, quiere que interpretemos que los sentimientos de Reiner eran los mismos, intentar ser un héroe. Literalmente, utiliza estas palabras al confesarle a Eren el por qué rompieron el muro, intentaba ser un héroe y que me respeten. Al final, Eren explica a Armin que trataba de darles ese estatus a sus amigos, lo cual termina siendo válido cuando Armin detiene las dudas y un posible ataque de las últimas tropas de Marley. Eren, al final, no era un simple asesino. Dentro de sus acciones, como las de Reiner o hasta las de Gabi, eran producto de un impulso más grande que él, que era roto frente a sus ojos, esta integridad hacia el mundo. En el capítulo 131, le menciona a Ramsay lo decepcionado que estaba de la crueldad humana. Ese sentimiento lo comparte Ymir.
quien es vista por el niño Ramsay antes de fallecer aplastado por los colosales. Cuando están en la aurora boreal, Eren explica lo importante que era el hecho de que Ymir entendiera los sentimientos de Mikasa y la bufanda cuando se abre un poco hacia él antes de activar la coordenada. El que Eren adopte la motivación de ir al mundo exterior y ver todo lo contrario a lo que él quería, podría ser parte de las interpretaciones de Ymir para hacer también realidad el retumbar de la Tierra. El objetivo de Eren nunca fue aniquilar al 80% de la humanidad. Gran parte de los yagueristas como Floch respaldaban esta idea porque era la realidad en la cual iban a vivir. El autopreservarse y estar orgullosos de su historia y de sus héroes era lo que les motivaba. Es decir, todo lo contrario al mundo en el cual vivían antes, en el que el monarca Fritz era falso y no sabían absolutamente nada del mundo real en el cual habitaban. Nuevamente, la figura y estatua de Eros representan más al conocer las intenciones de Eren y cómo curiosamente sus amigos terminaron interpretando este papel al ser los héroes salvadores del mundo. Curiosamente, Magad describía la figura original de la estatua de Eros como una estatua vacía. Eso también es para resaltar que Eren nunca perdió el valor por la vida, y cuya acción de dar la suya por la de los aldeanos junto con el 80% de la humanidad habla del respeto que tenía hacia las acciones que iba a tomar. Nuevamente, ejemplificado en su visita a Marley y sentir culpa y miedo, además de recordar y sentir culpa por su propia madre, Carla. Eren, a diferencia de cuando prometió acabar con todos los titanes en el episodio 2, seres diferentes, vacíos y sin inteligencia, el hacerse la idea de acabar con otros humanos no le parece ni de cerca agradable. Ese es un sentimiento que comparte con Eren Kruger, de quien tomó el nombre cuando se infiltró en Marley. Este describía lo horrible que había sido infiltrarse como soldado marleano y tener que cazar la causa que él mismo apoyaba, la de los reavivadores de Eldia, cortando y sacrificando a sus compatriotas y camaradas, transformándolos en titanes. Este aspecto del titán de ataque es el peor y más cruel que ha tenido que adaptarse al mundo en el cual vivió, o más bien, sobrevivió. Por otro lado, el titán de ataque igual está ligado al amor y romper el ciclo de odio. Cassie le ordena a Grisha que encuentre el amor y forme una familia, que el recordar el odio simplemente hace que las cosas se repitan. Ese deseo es el deseo de Eren al final también, el haber tenido una vida de amor junto a Mikasa como la que tuvo su padre junto a Carla. Es por eso que este instante es tan mágico, porque es la parte más virtuosa y amorosa de la libertad por la que el titán de ataque avanza. Isayama, al final, ha querido retratar más este aspecto que cualquier otro en su final. Ha representado el deseo de Eren por estar junto a Mikasa como algo importante para encontrar su libertad, la cual no estaba en un lugar, sino junto a alguien. Es que Mikasa era por lo que dio su vida a Eren. En el primer arco de Tross, cuando está cargando la piedra, menciona lo siguiente: todos somos libres desde el momento que nacemos. No importa qué tan fuertes sean aquellos que quieran evitarlo, no importan. Aguas de fuego, mares de hielo, no importa qué sea. Intentar ver el mundo te convierte en un ser libre. Lucha. Si es para lograr eso, no me importa perder la vida y no me importa lo terrible y cruel que sea el mundo. Episodio 14, Deseos Primitivos. Con respecto a eliminar el 80% de la humanidad, Eren no se siente orgulloso de aquello, ya que, como menciona, en ningún momento le vemos despreciar la vida a tal grado de disfrutar la masacre del mundo. Contrario a, por ejemplo, lo que describía al momento de terminar con la vida de los secuestradores de Mikasa. Tomaremos como base lo que le explica Seke cuando revisitan este momento. Si alguien intenta quitarme mi libertad, no dudaré en reclamar la suya. Papá no me hizo así. Yo soy así desde el momento en que nací. Al igual que él consideraba la libertad estar junto a Mikasa, consideraba también que sus amigos no sean tratados como monstruos o demonios por el mundo, así como él era tratado al principio, cuando Kitz le preguntaba si era humano o titán, o como cuando fue enviado a juicio. Todas estas cosas terminaron marcando la personalidad de Eren, y al final se vio interpretado por cómo Marley trataba a los eldianos y cómo, nuevamente, intentaba tratarlos al final y cómo Armin evitó esto. La despedida entre Eren y Armin se toma más fuerte. En el fondo, Eren también quería ser un héroe, como ellos. Por lo que al morir, Eren también se está liberando a sí mismo de la horrible carga que ha sido pasar por esa masacre. Esto aumenta la tragedia y sacrificio del personaje, el cual, como explicamos, jamás despreció la vida y disfrutó lo que hizo. El instinto de muerte de Thanatos, el que está ligado al ciclo de la maldición de Ymir de los 13 años, es el que terminó imponiéndose en Eren, no el de amor, no el de Eros, que hubiese querido compartir con Mikasa. Mikasa sabía que lo de Eren era recíproco, es por eso que estando al final en el árbol, aún siente que Eren le ha puesto esa bufanda para protegerle y darle un futuro. Aunque como historia, también puedes pasarte este video por donde más quieras y decir que Eren sigue siendo un bebé llorón pegarle en la cara y jamás fue el chat que internet te dijo que era. Adiós.